comunidad Bajay del Perú. Bajay del Perú, que hacen un montón de actividades, pues he estado viendo todas las fotos y todo, pero conocemos poco de ellos. Yo sí he escuchado hablar de ellos, pero la mayoría de la gente sabe muy, muy poco de ellos, ¿no es cierto? Muy poco, ¿no? Y nos gustaría que, bueno, nuestra entrevista de hoy es la señora Marta de López, es miembro de la comunidad Bajay, y quisiera que nos expliquen, mi conocida, qué cosa es la comunidad Bajay. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por esta gentil invitación. La comunidad Bajay es la última etapa, por llamarlo de alguna manera, de la religión. ¿Por qué digo la última etapa? Porque como así un niño comienza primero en el jardín, luego pasa a primer grado y hasta que llega a la universidad. Sin embargo, eso no quiere decir de que su profesora de inicial o de primer grado haya sido mala, sino que le enseñó lo que necesitaba aprender en ese momento. Ahora nosotros, los Bajáis, digamos que estamos representando en forma simbólica el último grado de la universidad. Mas eso no quiere decir de que seamos los mejores ni los únicos, ¿no? Bajaola, que es el fundador principal de la fe Bajay, nos dice de que dentro de algunos, aproximadamente un milenio, se va a presentar otro padre espiritual con guía para esas personas que lógicamente van a tener un gran adelanto. Quisiera mencionar que el principio fundamental de la fe Bajay es la unidad del género humano en todos sus ámbitos, en todas sus formas. Pero hay un principio que realmente me encantaría recalcar porque yo creo que es algo que no tocó nunca otra religión. Y es la igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer. Bajaola dice que el hombre y la mujer es como un ave que tiene dos alas. Un ala es el hombre, la otra ala es la mujer. Y mientras la mujer no alcance el desarrollo pleno y total que le corresponde, esa ave no podrá volar y elevarse y llegar hasta una meta que tenga trazado. Otro de los principios es la libre investigación de la verdad. Actualmente, digamos que todo ser humano está en capacidad de llegar a un libro, poder aprender a leer, a escribir, aún en los pueblos más recónditos, aún en los lugares más remotos, y poder aprender lo que es el conocimiento de Dios, además del conocimiento intelectual que pueda adquirir. Bajaola nos dice que el ser humano es muy valioso y que estamos llenos de gemas dentro de nosotros, pero lo que tenemos que aprender es a descubrirlas. Nosotros, como la máxima creación de Dios, tenemos una mente a la cual podemos preparar de la mejor manera para hacer un mundo mejor. Y realmente nosotros los Bajáis nos consideramos que estamos con esas fuerzas y esa capacidad para llevar un mundo en constante progreso. Cuéntame un poquito, yo soy católica, por ejemplo, y si quiero ser Bajay tengo que renunciar al catolicismo. Es lo mismo que iba a preguntar yo, eso no puedo seguir siendo católica, pertenezco a esta comunidad filosófica, ¿cómo se llama? Religiosa, pero sin renunciar a mis cosas ni nada. Bueno, mucha gente hace esa pregunta. Sí. Y mire, yo le respondería de una siguiente manera. Si usted ha llegado al último grado de la universidad
quisiera regresar con todo el conocimiento que tiene a quinto de secundaria? No quiere decir esto de que el ser humano, mire, vaya a cambiar o vaya a tener avances de la noche a la mañana. Las personas que investigan la fe Bahá'í, simple y sencillamente saben cuáles son los pasos que hay que seguir. Y conforme van estudiando y aprendiendo, llegan a un punto de que no solamente nosotros tenemos la parte que es la parte de historia de la fe, de cómo nace la fe, de quién la funda, en qué año nace la manifestación de Dios para el día de hoy. No, tenemos un sistema administrativo en el cual nosotros no tenemos pastores, nosotros no tenemos ritos, no tenemos dogmas. Estamos formados por cuerpos administrativos. A nivel mundial es la Casa Universal de Justicia, que tiene su sede en Tierra Santa, en Haifa, en Israel. Luego viene una asamblea nacional, que en cada país, por más remoto que sea, hay una. Y luego viene, digamos, por hablar del Perú, en cada departamento y en cada distrito de ese departamento. La fe Bahá'í es la segunda religión más difundida, de acuerdo a la Enciclopedia Británica, no a nosotros mismos, en el mundo. No en cantidad, sino en lo que a lugares de expansión se refiere, ¿no? Quiere decir de que en los lugares más remotos que pueda haber, hay una comunidad Bahá'í, por pequeña que sea. Bueno, no tienen ritos, no tienen rituales, pero no se reúnen. Casas, templos, sí. Lugares de adoración. Sí, tenemos, sí. En los continentes, mire, por ejemplo, aquí lo más cerca que tenemos es Panamá. ¿En Perú no hay nada? No. En el Perú tenemos casa administrativa, que está ubicada en el Jirón Horacio Urquiaga, 827. En Jesús María. En los distritos generalmente son casas familiares las que se abren y sirven, no una sola, pero eso es a nivel local. ¿Y se reúnen y qué hacen? ¿Oran? Bueno, no solamente oramos, ¿no? Mire, por ejemplo, cada 19 días, porque en la fe Bahá'í existen 19 meses de 19 días, con un intervalo de los días intercalares, que son los días de fiesta, son los días para reunirnos y regalarnos, son días previos al ayuno, que es una de las leyes que nos mandan, que nos manda Bajaola, que traducido al castellano, Bajaola quiere decir la gloria de Dios. Y esa es la forma. Nos reunimos, por ejemplo, miren, tenemos un periodo emocional, tenemos un periodo administrativo donde nos informan de todo el mundo cómo se está desenvolviendo la fe y las actividades que hay. Actualmente tenemos actividades básicas, todas ahora dadas por la Casa Universal de Justicia, o sea que vienen las instrucciones hechas desde Haifa, Israel, en la que primero son las clases de niños, en donde al niño se le enseña de que el ser humano no solo está compuesto de materia, sino también tiene un lado espiritual, el cual también debe alimentar. Pero también se le enseñan manualidades, se le enseñan cantos, se le enseñan juegos. Hay una dinámica con el niño muy, muy especial. ¿Eso a qué nos conlleva? Nos conlleva a reunirnos después con los padres, a que conozcamos a los padres, porque muchas veces esos niños no son bajáis, son amiguitos de nuestros, bueno, en este caso mío, de nietos.
pero también mis hijas fueron alguna vez niñas y también traían a sus amiguitas, ¿no? Y después viene una secuencia, después de niños vienen los grupos prejuveniles, que son cuando los niños van creciendo, van perteneciendo a este grupo. Pero vayamos a la reunión en sí. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué cosas es lo que hacen? Después hay una parte social al final, ¿no? En esa parte social generalmente cantamos, comemos. Si podemos bailar, también bailamos, ¿no? ¿Otras canciones religiosas? No necesariamente. No necesariamente. Mire, lo que nos enseña realmente la fe bahá'í es la moderación. Al hablar de moderación estamos hablando de un equilibrio entre lo material, que no podemos alejarnos realmente de toda la realidad que se vive, pero también ver la parte espiritual, ¿no? O sea, no dejarla de lado, no recordar, por ejemplo, que cuando abrimos los ojos y vemos la luz del día, debemos darle gracias a Dios por ver un nuevo día, ¿no? Pero eso no quiere decir de que seamos unos mojigatos y nos dediquemos solamente a orar y a hacer movimientos raros, ni nos cortemos el pelo de tal o cual manera. Bueno, usted está viendo, todo me fastidia porque me dicen que soy una abuelita un poco psicodélica por el color de mi cabello. Bueno, no lo ven los oyentes, pero el color de mi pelo es rojo. Rojo, rojo, rojo. Sí, rojo, rojo, rojo. Sí, muchas personas lo consideran de que para mi edad es algo estridente, por ejemplo. No, no, no te queda muy bien. Pero... Y cuéntame, ¿cómo llegas tú a esta comunidad bahá'í? ¿Cómo llega? ¿Cómo los conoce? ¿Cómo los traen acá al Perú? ¿Por qué aparecen? Bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué actividades tienen? Bueno, mira, yo conozco a la comunidad bahá'í gracias a mis hermanas mayores, ¿no? Siendo mi hermana Norita, que ya no está en este mundo, la que más me orientó dentro de la religión. Y posteriormente, cuando yo ya cumplo 15 años, decido aceptar que soy una creyente en Bahá'u'lláh. O sea que llevas varios años en esto. ¿Pero cuánta actividad ya tienen acá, desde cuándo? Mira, nosotros tenemos actividad aquí en el Perú hace 67 años, ¿no? Está instituida. La trajo una Bahá'í norteamericana de nombre Ifniklin. Ella vino con una maletita muy pequeñita y solo $50 en su bolsillo. Y como no sabía castellano, ella enseñaba la fe a través de dibujitos. Agarraba hojas Bond y pegaba. Y pegaba dibujitos de revistas. Y de esa manera comenzó a enseñar, ¿no? Y de esa manera, como estuve conversando hace un momento con el señor Alberto, yeah, ¿no? Él, mira, me dice que conoce la fe bahá'í hace mucho tiempo, tenemos un amigo en común, pero ahora recién lo supimos. Yeah. Martita, cuéntame, pues, en nuestro tiempo. Cuéntame, sí, ¿dónde los ubicamos? ¿Alguien que quiera tener contacto con ustedes? Gracias por tu visita, cuéntame. Ya. Bueno, para una información más grande, pueden dirigirse a la sede nacional, que está en Horacio Urtiaga 827. Eso es en Jesús María. Hay un correo, sí. Hay un correo electrónico. bahai@terra.com.pe. Bahai es con H, por si acaso, sí, ¿no? B grande, A-H-A-I. Sí, con latina. Sí. Bueno, Martita, muchísimas gracias, porque ya volamos de tiempo contigo. Te agradezco bastante. No, yo al contrario, les agradezco a los dos muchísimo por su tiempo, que yo sé que en radio es muy valioso. Y les estoy dejando unos pequeños
folletos que dice uno, conozcamos la fe bahá'í. Y el otro, descubre lo más valioso que hay en ti. Y mira, estas son parte de las secuencias que actualmente llevamos, ¿no? Clases para niños, círculos de estudio, grupos prejuveniles, encuentros de inspiración, qué bonito. Ya saben, contáctense con ellos, Horacio Ortiaga, 827 Jesús María, y el teléfono es 433-3005. Lo que pasa, Nicolás, es que el tema es como para estar 4 horas, bastante, ¿no? Sí, hay mil preguntas que hacer, mil cosas. Les voy a dar el teléfono de nuestra casa, es el 224-8684, no figura ahí, se los voy a anotar. Porque en nuestra casa también pueden recibir la información que ustedes deseen. Cuando tengan un poquito de sed espiritual, ahí vamos a estar. Vamos a ir por ahí. Gracias. Muy Martín. Amable a los Muchísimas gracias. Marta de López estuvo con nosotros hablándonos un poquito sobre lo que es la comunidad bahá'í del Perú. Bueno, y ahora cambiamos. Bendito el lugar y el motivo está.